En la Plaza Mayor de Rabanera del Pinar tuvo lugar el pasado sábado 19 de octubre una jornada musical basada en el jazz y en el flamenco. Un espectáculo muy difícil de ver fuera de las grandes capitales, pero que gracias a la iniciativa de David del Cura, periodista arandino y con raíces familiares en Rabanera, consiguió, tras mucho aliento y la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación Cultural Peña Santana, llegar a buen puerto. En la jornada musical del sábado, que se realizó bajo el nombre de Arrechante, los vecinos pinariegos pudieron disfrutar de dos conciertos, de los cuales destacó el homenaje a Paco de Lucía, en el que participaron tres de los músicos más selectos del panorama flamenco actual. Ellos son Trinidad Jiménez, flautista de renombre, acompañada a la guitarra por la gaditana Antonia Jiménez, y con la voz del histórico Yeye de Cádiz. Yo te quiero tanto, putita, la vagación.
las cantantes flamenco nacen en Andalucía. Triana por Martinete y la Soleá Utrera, Cádiz, Sevilla, Jerez, con Andalucía entera. ¡Ole! Además, en esta jornada denominada Arrechante, cuyo organizador explica que es un adjetivo para señalar a gentes alegres, simpáticas, desenvueltas y quizá algo parlanchinas, también estuvieron presentes el trío de jazz Fragging Fred Gypsy Jazz.